Vikę šuorit, šuorą, aišman, ką karam, vienarką kasipaitį, vienarną, vien undurą apusarvaitį nunaką. Ką karam, visit numšę tvingšę pačinį nesamdėti, čiamhai ką karam, nungai jam ruk tukai puhusin, tusa vien aparą nuna apuhtursėti, vienarą. И он ринга тук хуй мацамас хуна нунган и тюр там гинети. Нунга и камбуньори. Так как масар юрма памбангар гусар хакарат тусар. И учили и тиранги хуй мацакьяр динети. Ука и нунга нети камбуньюнга. Якша мыскаш нети. Яха нунган мая нунга мачари нун курин касар там гатцау кыря нуша. Hunaka anding chartineti, i tukki nyamrahi hununga. Tuma samde, ma, hui puhahi, i chicham, shuar chicham, tukki kahin matkishtati. Tukki hutik samatsam sar, i ke hakatniti. Ma samde, ma, waringsha, chicham ayakui, i puhuteri, i takatri. Ашинунганам, айнц игр махнягу, шуартике тук какара матинети, и чичамы и бухутри кахин матки шартинети. Y bueno, gente, buenos días. Como veis, ha llegado la luz y seguimos esta tradición de tomar guayusa. Es una planta medicinal, es una que se utiliza para limpieza y se puede tomar un poquito y te va a causar un efecto como de mareo tal vez, pero si la tomas en mucha cantidad lo que va a producir es que vomites. Y yo estoy haciendo eso para conseguir vomitar y eso es bueno porque te limpia, como ya decía. Hay que removerlo y aplastarlo. Lo tomas soplando despacio y después soplando, sí, soplando. Sí, un poquito. Bueno, vamos con uno más. La verdad que llevo ya unos cuantos y es que a mí vomitar realmente me cuesta mucho. O sea, soy muy, muy, muy resistente para eso. Pero se vomita más bien por la cantidad, porque sí que pues no sé cuántos voy ya, pero se toman así bastante, bastante, bastante. De hecho, ahora han preparado una olla más para mí. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos la conexión desde uno hacia afuera. Con los que te rodean, con la naturaleza, con la tierra y se extiende al cosmos. Pero no se queda ahí. Del cosmos vuelve trayendo toda la energía, todo el conocimiento, toda la sabiduría, ahora para el encuentro contigo mismo. Cosas que están dentro de ti pero que tú no sabías. Y vuelve a tu interior. Bueno, he conseguido vomitar después de muchas veces, he tomado mucho, 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 mucho y ya he vomitado, así que ahora vamos a acabar la limpia pues frotándome con la misma guayusa en el cuerpo, y que vais a ver que estoy llenísimo de picaduras de la selva. Más abajo. Eso ahí. Un poco más, ¿sí? ¿Qué tal? Bien, me he quedado bien. Pero, como digo, vomitar a mí me cuesta mucho, 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 mucho. Me he tenido que tomar, pues, ¿cuánto ha sido? Como 4 veces lo que te has tomado tú. Sí. O más, o sea, he tomado mucho, mucho, mucho. La persona que estaba dirigiendo cuando quería soplar o dar poder a alguien, y todos invitaban, el que más tomaba, el que más resistía, el que tenía un organismo bien fuerte como para resistir el poder, entonces a esa persona era quien le daba, el que más tomaba. Esto que estoy haciendo son las garras del tigre que deja cuando trepa los árboles, y entonces hay que tener mucho cuidado. La persona que recibe el poder de tigre es muy, muy fuerte. Así que hay que tener mucho respeto con esto. Como veis, en este caso, pintarse con el achote no es simple estética, digamos, sino que en verdad todos los lugares que visitaremos hoy, como es una cascada o una cueva, son lugares muy importantes y sagrados para los suar, ¿verdad? Entonces, de este modo, ya vamos preparados y listos para entrar en esos lugares.
Contabas que esta pintura es la de una culebra, una serpiente del Amazonas muy venenosa llamada X, por eso esas pinturas. Esta es la pintura de la X, como decía, en el significado viene a ser agilidad y moverse de forma silenciosa en la selva a la vez que astucia.